Hola a todos los visitantes y seguidores del canal ADTV. Aunque no estén presentes, los espíritus de los profesores Ortega y Porrini siempre están con nosotros. Sean bienvenidos pues a estos programas de Somos Historia. Recuerden que en cada uno de ellos pueden encontrar en la descripción los guiones, el audio, los mapas conceptuales, nuestra dirección web y la forma de colaborar, si así lo desean, con nuestra iniciativa. Si les gusta esta experiencia, den like, suscríbanse y denle a la campanita para estar al tanto de las novedades. No olviden tampoco compartir estos vídeos en sus redes sociales. Todo esto nos sirve para apoyar a este canal que, como ven, no está ni estará, esa es nuestra voluntad por el momento, monetizado. Y ya sin más, pasemos al contenido. Bueno, vamos con la segunda parte sobre el Imperio Nuevo y vamos a empezar con la historia de un faraón muy importante, Amenhotep III, del 1386 al 1353 a.C. Fue el noveno rey de la dinastía XVIII de Ji III, Amunjotep II y Amanhapta. Era hijo de Tutmosis IV y Mutenwiya, esposo de la reina Tiyek, padre de Akenatón y abuelo de Tutankamón, y por supuesto de su esposa Jesenamón, que era hermana de él. Su reinado se caracterizó por la paz, la prosperidad y el florecimiento de las artes. Fue un gran constructor y también un gran militar que expandió y fortaleció Egipto a través de numerosas campañas. Gobernó con su esposa Atiye de 38 años hasta su muerte, siendo sucedido por Amenhotep IV, que más tarde sería conocido como Akenatón. Era un maestro de la diplomacia, enviaba obsequios de oro a otras naciones para ganar su favor. También era un gran cazador y líder militar. Ya vemos que todas estas cosas son las que solían caracterizar también a reyes babilonios y asirios. Respetaba a las mujeres egipcias y rechazaba muchas solicitudes para enviarlas como esposa a gobernantes extranjeros. Fue un ferviente defensor de la religión del Antiguo Egipto y sobre todo un mecenas de arte y construcción. Su nuevo palacio en Malkata, frente a Tebas, se llamaba la Casa de Nemmatre, como el esplendor de Atón. Tenía una milla de largo y tenía una gran infraestructura de canalización hidráulica. Albergaba para residencias para su mujer y su hijo, y también construyó a Amenhotep una barca de placer, así llamada, para paseos por el lago. Su esposa era mucho más que su esposa, era su compañera en la vida pública y privada, y la dotó de un estatus igual que el suyo. Mientras el faraón construía o estaba en campañas militares, su esposa Tiye administraba el palacio y los asuntos de estado. Su ocupación, la ocupación de Tiye, se refleja en las cartas de gobernantes extranjeros y también en las inscripciones de los edificios construidos durante su reinado. Amenhotep erigió casi 600 estatuas de Sekhmet, renovó el templo de Karnak, construyó templos a Amón y decoró monumentos con sus logros militares. Abrió canteras en Tura y las agotó durante su reinado. Su imagen y la de sus dioses se esparcieron por todo Egipto. Renovó las carreteras y esto impulsó el comercio y la economía. El pueblo estaba contento, el trono era estable, pero había una amenaza que era la de los sacerdotes de Amón. Antes de que Amenhotep III fuera faraón, el culto de Amón ya era muy poderoso en Egipto. Los sacerdotes de Amón tenían tierra y otros tipos de riqueza material que amenazaban el poder del faraón. Amenhotep III se identificó con Atón, un dios solar que por el momento era menor, y lo elevó a su deidad personal, ¿no? Esto lo promocionó muchísimo y el culto siguió creciendo.
Bueno, murió en el 1353 antes de Cristo y su hijo Amenhotep IV tomó el trono. El periodo de Amenhotep IV Akenatón se llama periodo de Amarna y va del 1353 al 1336 antes de Cristo. Fue apodado el rey hereje. En su quinto año de reinado va a promover reformas religiosas, suprimiendo las creencias politeístas y enoteístas y elevando a Dios Atón a su supremacía. Las reformas de Akenatón, consideradas la primera expresión del monoteísmo, han sido tanto elogiadas como criticadas. Y este periodo ha recibido mucha atención por ser una desviación de la monarquía egipcia tradicional. Va a realizar reformas muy significativas. La primera de ellas es que va a cerrar todos los templos dedicados a Amón, sus prácticas religiosas prohibidas o reprimidas, y va a trasladar la capital de Tebas a Ketatón, en la actual Amarna, una ciudad que fue construida para el dios Atón y no para el pueblo. Esto es una cuestión muy disruptiva en toda la historia de Egipto. Akenatón se va a retirar a Akenatón, perdón, se va a retirar a Ketatón, que es la ciudad, asumiendo el papel de Dios encarnado y dedicándose a la adoración de Atón. Y las preocupaciones mundanas y de gobierno estaban sometidas a sus preocupaciones religiosas. Sus reformas no van a sobrevivir a su muerte. Su hijo Tutankamón, 1336 a 1327 antes de Cristo, revertió sus políticas y restauró las prácticas religiosas tradicionales, volviendo a ser Amón el dios preponderante. Sucesor de Tutankamón, Orengeb, continuó estos esfuerzos destruyendo y borrando la memoria de Akenatón. Bueno, vamos a hablar un poquito de Akenatón y los dioses de Egipto. Amenhotep III, padre de Akenatón, va a dejar un reino próspero y poderoso, como hemos dicho, marcado por unos monumentos impresionantes. Akenatón, que fue conocido inicialmente como Amenhotep IV, como continuador de las políticas de su padre, cambió de dirección y revirtió todo. Y bueno, va a trasladar la capital a Ketatón, a Amarna, y abolir las creencias que había sustentado su padre. No explicó las causas de este cambio en ningún sitio, pero era muy evidente que quería tener una devoción a un único Dios. Ni la corte ni el pueblo entendieron este cambio. Los antiguos egipcios adoraban a muchos dioses, más de 200, cada uno con sus habilidades y con su implicación en la vida diaria. Los templos eran el centro de la ciudad y el hogar de los dioses, generando verdaderas industrias. Al cerrar los templos y abolir las creencias religiosas, pues estos, entre paréntesis, negocios sufrieron. Hoy a Akenatón es visto como una especie de visionario, pero en su época sus reformas fueron un intento de recuperar el poder de manos de los sacerdotes. El culto a Amón, que se había fortalecido en el antiguo reino de Egipto, otorgaba a los sacerdotes pues exenciones de impuestos a cambio de los ritos y procesiones y demás. Esta exención y más las donaciones e incluso impuestos directos les permite acumular riqueza y poder, siempre en detrimento del poder del faraón. En el tercer periodo intermedio de Egipto, que va a ser lo que viene después del Reino Nuevo, son los sacerdotes de Amón los que gobiernan el Alto Egipto. Los reyes tenían que andarse con mucho cuidado para revertir las políticas sin socavar su propia autoridad. La única forma de recuperar la riqueza entregada a los sacerdotes era primero desacreditarlo, como hizo Akenatón, y después expropiarlos.
Durante el reinado del padre de Akenatón, Amenhotep III, hubo algunos conflictos, pero el rey supo, digamos, lidiar con todos ellos. Sin embargo, la reina Tiye, madre de Akenatón, pudo haber sido una pieza importante en este cambio de concepción religiosa de su hijo. A lo largo de los años se ha argumentado que las reformas de Akenatón no eran monoteístas, sino solamente una supresión de los cultos a Atón. Perdón, de los cultos a Amón, para elevar a Atón. Tienen que perdonar porque Amón, Atón, Ajetatón, Ajetatón es bastante lioso. Sin embargo, esta posición no tiene sentido si se considera que Amón en su tiempo fue elevado a rey de los dioses y el templo en Karnak fue el más grande jamás construido. Akhetatón, cuando llega, deja claro que solo había un dios digno de adoración y construye una ciudad y nuevos templos para él. No reconvierte los otros templos, simplemente los cierra. La ciudad de Amarna, Akhetatón, construida por Akenatón, fue construida en el 1346 a.C. Está entre Menfis y Tebas. Sus estelas fronterizas narran su fundación. La eligió y se hizo ex nihilo para que no perteneciese ni se vinculase a ningún dios anterior. Tenía cuatro distritos: Ciudad Norte, Ciudad Central, Suburbios del Sur y las afueras. La Ciudad Norte tenía el palacio, la Ciudad Central el gran templo, los suburbios del sur eran residenciales y las afueras era para los campesinos. En la ciudad de Amarna o Akhetatón era una maravilla de ingeniería, con avenidas amplias, un gran urbanismo, pero era una ciudad, digamos, elitista y exclusiva, al parecer hecha simplemente para el faraón y su esposa Nefertiti. Vamos a hablar ahora de las cartas de Amarna encontradas aquí. El área central de la ciudad, el distrito centro, despertó el interés arqueológico al hallarse unas cartas en Amarna en 1887. Fueron descubiertas por una mujer local en tablillas cuneiformes y eran de la época del padre y del propio Akenatón. Eran registros de gobernantes mesopotámicos y correspondencia entre los reyes de Egipto y estos reyes mesopotámicos, con lo cual se produjo un hecho muy relevante, la confirmación de un intercambio fluido entre estas dos partes del continente. Bueno, como hemos comentado, una parte muy importante y una característica muy importante del reinado de Akenatón fue que ignoró la guerra, la expansión y demás en favor de la religión. Todas las solicitudes de ayuda de gobernantes extranjeros que Egipto había atendido, solicitos por atender su propia geopolítica, fueron ignoradas. Y fue la reina Nefertiti la que suavizó las tensiones que derivadas de esta postura, respondiendo ella a algunas cartas. El arte de Amarna refleja los rituales distintos de la época. La familia real es representada con cuerpo alargado y delgado. Se ha llegado a sugerir que el faraón Akenatón tenía el síndrome de Marfan, pero es mucho más probable que esta representación esté ligada a las creencias religiosas. Al ser Atón también un dios solar, pues las figuras alargadas representaban este culto, ¿no? La estela de Akenatón muestra a la familia real tocada por los rayos de Atón. Estas imágenes son simbólicas y no pueden considerarse como parte de un realismo. Orengeb, el sucesor de Tutankamón,
aplicó lo que se llama damnatio memoriae a su predecesor e intentó borrar todo rastro de él. Este es el primer caso explícito, aunque ya había habido algunos indicios anteriores con otros reyes, pero este es el caso más evidente de este intento de borrar de la historia a un faraón. El nombre de Akenatón se perdió para la historia y fue recuperado cuando Champollion descifró la piedra Rosetta y después las excavaciones revelaron las ruinas de algunos monumentos y esta historia del rey hereje. Hoy incluso algunos quieren ver a Akenatón como un precursor del cristianismo, reconociendo una deidad diferente. En su tiempo, y para los egipcios posteriores, la Damnatio Memoriae de Orenje funcionó muy bien y la memoria de Akenatón se perdió. Actualmente la visión es como una especie de héroe para su pueblo y un gobernante que estuvo muy atento al equilibrio Omat. Vamos a hablar ahora de su esposa Nefertiti. Y gracias al busto creado por Tutmosis, que es un paradigma de belleza y que es el que todos conocemos. No está claro si Nefertiti era hija de Ahí. Ahí era un sacerdote de Amón. Nefertiti y su hermana Munoyapme eran miembros de la corte de Tebas. Y ahí es donde conocen a Amenhotep, al padre y a Tutankamón. No hay pruebas concluyentes de que Nefertiti y su hermana adoptaran el monoteísmo. Sin embargo, consiguieron mantener un equilibrio. Se casó a los 15 años con el faraón y gobierna con él y desaparece del registro histórico tras su muerte. Tienen 6 hijas, viven en el palacio de Malkata en Tebas, que fue renovado y rebautizado, y después se mudan a Amarna. Parece que en algunos casos Nefertiti puede haber sido una corregente con Akenatón, ya sobre todo por la desgana y la desidia que manifestaba el faraón por el gobierno. Las imágenes la muestran oficiando servicios religiosos, recibiendo embajadores y golpeando incluso a los enemigos de Egipto. Quizá Nefertiti ha sido una mujer con mucho más poder del que se piensa y una digna predecesora de Hatshepsut. En el año 14 del reinado de Akenatón, su hija Mequitatón murió al dar a luz la reina a los 13 años. Tras este suceso, Nefertiti desaparece de la historia. Se han propuesto muchas teorías, como su caída en desgracia por no tener un heredero varón, su abandono de la religión de Atón, su suicidio por la pérdida de su hija o que gobernó con el nombre de Smenkhare, hasta que Tutankamón pudo asumir el trono. Ninguna de estas teorías se ha confirmado. Sin embargo, es más probable que Nefertiti haya sido apartada por el hecho de necesitar un heredero varón. En 2003, la arqueóloga Joan Fletcher afirmó haber encontrado la momia de Nefertiti y esto causó una gran controversia entre Egipto e Inglaterra. Esta disputa aún no se ha resuelto. El famoso busto de Nefertiti está en el Museo Egipcio de Berlín. Y también ha causado una disputa entre Egipto y Alemania, ya que Egipto sostiene que el busto fue expoliado y debe ser devuelto, mientras que Alemania dice que es de su propiedad legal. Y con esto terminamos esta segunda parte
y nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por su atención. Llegamos al final, todavía con la presencia estérea y espectral de los profesores. Y recuerden que en la descripción pueden encontrar los guiones, el audio, los mapas conceptuales, nuestra dirección web y la forma de colaborar con nuestra iniciativa, si así lo desean. Si les gusta la experiencia, pues denos un like, suscríbanse y presionen la campanita que les recordará los programas venideros. Tampoco olviden compartir estos vídeos en las redes sociales. Todo eso sirve para apoyarnos. Muchas gracias.